Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, pero solo entre tú y él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma todavía contigo a uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si se rehúsa a escucharlos, dilo a la comunidad. Y si hasta la comunidad se rehúsa a oírte, será para ti como el pagano o el republicano. Yo os aseguro, lo que atéis en la tierra, así quedará en el cielo. Y lo que desatéis en la tierra, así quedará en el cielo. También os digo, si dos de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, se les concederá por mi Padre Celestial. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí me encuentro, en medio. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios hoy en el Evangelio del Señor nos da una pista para comunicarnos con nuestros hermanos y nos invita a poner interés, delicadeza y cariño con los más débiles, con los que han fallado. Caín dijo despectivo, soy yo guardián de mi hermano. Y Jesús dice, si tu hermano falta en algo, vete y corrígelo a solas, con cariño. Mis queridos hermanos, ante la realidad de nuestros errores, urge que le hagamos caso al Señor Jesús para que podamos vivir y ayudarnos como verdaderos hermanos a crecer en el amor y por lo tanto podamos ayudarnos a vivir una auténtica corrección fraterna que nos lleve no solo a corregir el error, sino también al crecimiento en la virtud, en la fraternidad, en la solidaridad y en la generosidad. Jesús nos muestra todo un proceso para corregirnos mutuamente, que parte de la gran verdad de que somos hermanos y por lo tanto no tenemos que condenarnos ni herirnos, sino que tenemos que ayudarnos. Y por eso el Señor Jesús nos da este proceso y dice, primero a solas, ve y amonéstalo a solas, es decir, háblale de corazón a corazón. Toma tú la iniciativa, el respeto y sitúate como hermano ante tu hermano, es decir, en intimidad, corazón a corazón. Si no te hace caso, dice el Señor, no te rindas, porque tu hermano vale, porque es tu hermano. Hazte acompañar, dice, de una o dos personas. Es decir, tenemos que demostrar el interés, la solidaridad, el cariño, la confianza que le tenemos. Por eso tienen que ser personas de testimonio, de coherencia de vida, que realmente hablen con su vida para que puedan ser escuchados. Personas entonces que aman y que con su vida ayudan a volver a la vida al hermano. Y tercero, si no nos hace caso, entonces acudir a la comunidad. Pero sobre todo el Señor nos habla hoy de la fuerza de la oración, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y que pidamos lo que pidamos y se nos va a conceder. También no olvidemos que la oración es como el fuego que hace que las cosas ardan, que hace que las cosas se muevan, que los corazones se transformen y que todos nos abramos al amor de Dios. También nosotros tomemos esta fuerza que a veces hemos descuidado, la fuerza de la oración comunitaria, la fuerza de la oración como amigos, la fuerza de la oración familiar, la fuerza de la oración estando Jesús en medio de nosotros. Eso es lo importante, que todos estemos unidos y centrados en Jesús. Y si gozamos la misericordia de Dios, no nos será difícil perdonar, sino como dice Santa Teresa de Jesús, viviremos fácil el perdón. Bendiciones.